Buenos días, profesor. Buenos días de nuevo. Ahí tienen la pantalla para que copien. Buenos días de nuevo, chicos. Copien, por favor. Ahí está en la pantalla lo que tienen que copiar. Copien y me avisan, por favor, cuando ya terminan, ¿sí? Con calma nomás, en orden, con su regla y todas sus cositas. Sí. Termine, profesor. Ah, su César, tú sí le ganaste a Rápidos y Furiosos, ¿ah? Tú sí, rapidísimo. A sus Rápidos y Furiosos 10. Bravo, ¿ah? Rápidos y Furiosos 11. Ah, su. Nada. Muy bien, muy bien, muy bien, Cecitar, muy bien. Muy bien, César, muy bien. ¿Qué tal, Joan Fredo? Ahora están copiando lo que he escrito en la pizarra, hijo, ¿ya? Trasládenlo al cuaderno. Cuando terminen, me avisan, ¿ya? Para continuar. Profesor. Dime. ¿Qué es esto de acá? Espera, espera, profesor. ¿Esto, profesor? Ah, eso es punto y coma. Punto y coma, ya, profesor.
Terminé. Ok, vamos a esperar a los demás. Termine, profesor. Okay, ¿quién falta, chicos? Yo, profesor. Ya me avisan. Yo, profesor. Me avisan. Profesor, yo no sabía eso. Espéreme que llegue mi hijo hoy día, voy a conversar con él. Entonces, pero yo no, y la niña no estaba entrando a clase porque se le había roto la laptop. Pero hoy día converso con mi hijo y voy a tener que él hable con usted o con Noemí, no sé. Ya, por favor, se lo pido, por favor. Ok, muchas gracias. No se olviden, me avisan, chicos, para que una vez que terminamos esto, procedamos a resolver los problemas que tenemos en nuestro texto, ¿ya? Gianfredo, hoy día, ya le dije a tu mami que hoy día les voy a pasar
el libro para que puedan comenzar, los libros para que puedan, para que puedas comenzar a trabajar también, ¿ya? Sí, profesor. No, profesor. Muy bien, Fabián, muy bien. Acá hay varios candidatos para Rápidos y Furiosos. Muy bien. Esperemos a los demás y continuamos. Profesor, ya terminé.
Hola, hola. ¿Ya terminaron todos? Profesor, ya yo terminé. Ok, Alfredo. ¿Quién falta? Otra vez no termina, profesor. ¿Ya terminó Sebastián también, Carlito? Me falta, profesor. Ah, ¿te falta Sebastián? Ya, me avisas, papá. Ya terminé, profesor. Ahora sí, ¿quién falta? Yo, profesor. Ah, Adrián falta. Muy bien, Adrián. ¿Dónde estás, Adriancito? Ya terminé todo para lo más que corriendo todo del 1, 2, 3 y 4. Eso estoy haciendo lo más, profesor. ¿Has acabado todo, pero te falta el 1, 2, 3 y 4? Ah, está encerrando en círculos. Ah, estás encerrando los círculos ya. Me avisas, por favor. ¿Todos los demás ya acabaron?
Sí. Ya, muy bien. Carlos, ¿también? Carlito creo que está copiando también todavía. Ya, profesor. Tenía hace rato también. Ok. Carlos, ¿cómo vamos? Carlos se congeló. Carlitos, ¿cómo vamos, hijo? ¿Dónde estás? Ya, profesor, yo. ¿En qué número estás, hijo? Ya terminé. Ah, ya terminaste. Ya, ya. Chévere, chévere. Ahora sí, entonces. O sea que ya puedo ir al libro, ¿no? Sí, profesor. Sí. Ya, tranquilos, tranquilos. No se amarguen. Ya, igual esta imagen la van a tener en el WhatsApp una vez que termina la clase. Muy bien, ahora vamos a compartir nuestro libro. Muy bien, vamos a ver. Un momentito. Se van a abrir a la página 29, niños, 29. Yo estoy en la página 29. Muy bien, te digo que ustedes son rápidos y furiosos. 29, ya está. Estoy en la página 29 también. A ver, agrupamos términos semejantes. Colorea de azul los círculos pequeños y de rojo los círculos grandes. Es lo primero que van a hacer, colores. De azul los círculos pequeños y de rojo los grandes. Entonces pintan de azul los círculos pequeños de azul. Ya está, los círculos pequeños de azul. Y los círculos grandes de rojo. Ya, profesor. Ya, muy bien. Ahí está, rojo. 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 Y rojo. Ya está, chicos. Pintados. Ahora dice, en el otro costado, dice, colorea los términos semejantes a 9A de azul. Los términos a 9A de azul. Vamos a colorearlos. De azul a 9A. Entonces esos son 2A, 5A, 7A y 4A. Y a 18D de rojo. Oye, pero no hay D, ¿no? No hay ninguno. No hay ninguno. Entonces solamente lo dejamos así. Ya está pintado. ¿Qué, profesor? Listo. Muy bien. Pintamos, digo, borramos. Yo acabé, profesor. Terminé, profesor. Bien, a ver. Seguimos en la página 29 y nos vamos al problema número 2. ¡Atención! Ya mira ahí. Lo que hemos hecho antes. Dice, agrupamos los términos semejantes. Mira, ya.
agrupamos términos semejantes por signo. Y ya hemos trabajado eso en el cuaderno. Primero ponemos a los positivos, dice. Primero vamos a agrupar y ponemos a los positivos. ¿Quiénes son los positivos? Más 5M. Más 5M. Más 45M. ¿Qué más? ¿Y los negativos? Menos 4M. Menos 4M. Y menos 4M. 4M. Y menos 17M. Así es, ya está. Ahora, ¿cuántos términos con signo negativo hay? Dos. Hay dos términos con signo negativo. Esta es la respuesta, dos. Esa es la respuesta, niños. Dos. Primero los separamos o los agrupamos y luego contestamos la pregunta específica. Dos negativos. Nos vamos a hacer el problema número 3. Y dice, agrupamos términos semejantes por signo. Vamos a ver los términos semejantes por signo. Y tenemos aquí. Aquí nomás. Vamos a colocar o vamos a encerrar a los semejantes positivos. 3A más 3A y menos, perdón, y más 3A, nada más. Y ahora los negativos, y los negativos son menos 2A. Menos 4A, okay. 4A y menos 3A. Ya, y la pregunta específica es, ¿cuántos términos con signo negativo hay? 3 hay con signo negativo. Y esa será la respuesta, 3. Número 4. Miren, agrupamos términos semejantes por signo y lo vamos a poner en este cuadernito que está aquí abajo. Mira, a la izquierda vamos a poner los negativos. Vamos a ver, ¿quiénes son negativos a la izquierda? Y ponemos menos 7M. ¿Qué más? Menos 21M. ¿Hay más? Todos hasta esto. Acá, hijo, esta operación. ¿Qué estás hablando? Luego acá, los positivos. Sí, más 14. Más 14M. Más 5M. Más 7M. Más 25M. Más 25M, muy bien. Más 7M. Muy bien, ya tenemos ahí a los positivos. La pregunta concreta es, ¿cuántos términos con signo positivo hay? 3. Aquí están. 3. Así es, 3. Muy bien, 3. Ya está. Me avisan para seguir con los demás problemas. Listo. Ok. Listo. Ok. Ya terminé, profesor. Ok. Ya acabé, profesor. Ok. Ahora sí, voy a borrar. ¿Ya? Luego lo van a... A la hora que vean el video lo van a poder... revisar. Ahora vamos a irnos al problema número 6, porque el 5 ya está resuelto. Y dice el número 6, mira, agrupamos términos semejantes. Muy bien, agrupemos, pues. Positivos, 27A más 17A y más 9A.
¿Y los negativos? Menos 75A. Menos 15A. 15A. Ok. 75A. Muy bien, muy bien, niños. ¿Y cuántos términos tienen positivos? Son positivos, tienen signo más. Tres, correcto, tres. Tres, perdón. Tres, muy bien, tres. Número siete. Vamos a agrupar términos semejantes por signo. Igual, cogemos los positivos primero. 13M. 49M más 51M. Muy bien. ¿Y los negativos? Menos 45M menos 47M. Muy bien. ¿Y cuántos positivos habían? Tres positivos. Ocho. No te cansan de la misma color. Se colgó la máquina. Chicos, la clase está súper sencilla. Los problemas. 7, 8, 9, 10, 11, 12 te dan como tarea, ¿ya? Así es, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Quedan como tarea, chicos. Ya, profesor. Recuerden la foto de asistencia. Recuerden que la tarea tienen que enviármela hasta las 8 de la noche. Las 7 resolvió con nosotros. Sí, profesor. Claro. Lo que pasa es que no la terminé, papá lindo, no la terminé. Foto de asistencia. A ver, prendan su cámara para tomar la foto de asistencia. Joan Fredo. Ahí está, ahora sí, ¿ve? Pongan su mejor cara y su mejor sonrisa. Pónganse filtro, ojos azules, cabello rojo o amarillo, como quieran. Super Saiyajines. Uno, ahí le veo solamente los cabellos a César. A ver, César. Ahora le veo las cejas nomás. César, pon tu cara, hijo. César. Hola, César. César. Me queda congelado. No, hijo, te estás moviendo. Mira, por favor, la cámara para la asistencia, por favor. Adrián. Listo. Uno, dos, tres. Muy bien. Ya está. Nos vemos el día de mañana en la clase de geometría. Cuídense. Chao, profesor. Chao, Brisa, chao. Chao, profesor.